Well, when you're a parent, Jim. You live it all over again. Well, the look, we still have a few minutes before we go on the air. I'd like to tell you about the time that Bill and I went down to the dangerous Obra concebida por el artista Eric Sommet, de origen francés y residente en Quintana Roo desde 1999. Se trabajó a lo largo de 5 semanas sobre este proyecto, presentando y discutiendo los avances cada lunes con el tutor Gustavo Monroy, quien propuso la temática del proyecto. Una representación de la situación actual de la pandemia a través de su propia experiencia y con un concepto de antes de la pandemia, durante el confinamiento y después de la pandemia. El artista Gustavo Monroy es muy reconocido por una serie de trabajos donde integra piezas de otras pinturas, mayormente de la época renacentista, donde retoma estos símbolos para reconfigurarlos, recontextualizarlos y resimbolizarlos en un contexto muy concreto de nuestra historia, para crear obras de gran formato con pulsiones y remembranzas sobre violencia, exilio y frontera en México. Quise retomar ese mismo concepto como una presencia del tutor dentro de la obra misma. Y esas imágenes me vinieron inmediatamente a la mente cuando estuve pensando sobre el desastre de una pandemia y el aspecto surrealista de una vida dentro de este cuadro. Uno de mis artistas favoritos y quien también vivió tiempos de pandemia es Hieronymus Bosch, también conocido como El Bosco. Famoso por sus cuadros alegóricos y de lo que podríamos considerar como un antecedente al surrealismo. El simbolismo y el movimiento dentro de los cuadros de El Bosco, y en particular el tríptico del Jardín de las Delicias, me parecieron ideales para reutilizar dentro de este proyecto. Siendo un proyecto que se debía presentar en 3 partes. Antes, durante y después, lo primero que me vino a la mente es el recurso del tríptico, es decir, la representación lineal de un evento en 3 cuadros distintos. Cada panel iba a representar una parte de la línea de tiempo de este proyecto. Otro elemento principal que quise integrar en este proyecto es la presencia de múltiples elementos de video. Todo este tiempo de pandemia lo vivimos y lo estamos viviendo a través de la televisión, el internet, las redes sociales y las plataformas digitales que se volvieron una parte integral de nuestra comunicación con el exterior. La resolución final del proyecto de Eric Sommet fue un tríptico, unos elementos haciendo referencia a la obra del Bosco. Una impresión digital sobre lienzo con proyección trasera de video y la integración de elementos audiovisuales dentro de los videos. Decidió utilizar un formato muy grande para representar la magnitud de la pandemia, así como nuestra impotencia frente a este fenómeno de medida sobrehumana. Cada panel mide 2 metros 40 de alto por 1 metro 20 de ancho, resultando en una pieza de 4 metros 20 de ancho por 2 metros 40 de alto. El título de la obra del Bosco en inglés es denominada Earthly Delights, traduciéndose como placeres terrenales, y la ironía de este título sirve como recurso para enfatizar el dramatismo de las imágenes de este proyecto. Para crear estos 3 paneles decidí trabajar de forma digital por 2 razones.
uno, el tiempo de producción que tenía que ser de 5 semanas, y la segunda, la escasez de materiales en una época donde uno no puede salir a comprar o donde las tiendas de suministro de materiales están cerradas. Se colocaron las figuras del Bosco de manera central a cada panel y se agregaron alrededor de ellos nuevos elementos como el paisaje que atraviesa los 3 paneles, creando una suerte de continuidad dentro del tríptico y simulando una línea de tiempo. Dentro de la obra del Bosco hay 2 elementos en particular que atraen mi atención. Uno se encuentra en el panel central del Jardín de las Delicias, abajo a la izquierda, y consiste en 2 personas envueltas en una burbuja saliendo de una flor. El segundo elemento, absolutamente fantástico a mi ver, se encuentra en el centro del panel derecho y consiste en un cuerpo mutilado donde uno puede ver en su interior una escena de vida cotidiana, y soportando en su cabeza un plato con unos elementos realistas. La cara de este mismo elemento se supone ser la del autor mismo. Encontré el tercer elemento en otra obra del Bosco y consiste en una rueda de la fortuna, la cual alude al ciclo de la vida. Las cosas pasan y regresan, van y vienen, suben y bajan. Lo que está arriba en este momento estará abajo más adelante. La utilización de la burbuja como imagen principal del primer cuadro me pareció muy lógica, siendo la representación de una pareja protegida de los ataques de la vida, es decir, representando la seguridad que pensábamos tener antes de la pandemia. El segundo elemento claramente pertenecía al panel central, con su metáfora de vivir dentro de uno mismo o la casa misma volviéndose cuerpo vivo. El plato en la cabeza sirvió para colocarle otro elemento vital de esta pandemia, la mediatización. El tercer elemento cuadra perfectamente con el último panel, dentro del cual nos encontramos todavía. En el primer panel encontramos a las 2 figuras del Bosco encerradas en su burbuja de felicidad, viendo televisión, teniendo en su mano el celular, acostados uno contra el otro abajo del árbol del materialismo, donde encontramos la parte material de su vida: casa, coche, dinero, electrodomésticos, etc.
Esta burbuja de felicidad está rodeada por cuatro figuras representando cada uno de los jinetes del apocalipsis: la guerra, el hambre, la pestilencia y la muerte. Cada uno está atacando la burbuja de felicidad donde se encuentra la pareja inconsciente de la amenaza que los rodea. La burbuja les está protegiendo, pero la burbuja es muy frágil. El segundo panel. La pieza principal de este segundo panel es el cuerpo mutilado que contiene en su interior unos videos representando la vida cotidiana del artista durante el encierro. Produciendo arte, comiendo, bebiendo y sufriendo de los estragos del encierro. Mientras tanto, en la parte superior la televisión pasa sin cesar imágenes de la pandemia, consejos de protección contra el virus, imágenes de muertes masivas y estadísticas abrumadoras. Durante todo este tiempo el artista vive dentro de este cuerpo, sus pies sumergidos en un río de sangre que representa la enorme cantidad de muertes a su alrededor. El tercer panel. Fue lo más complicado de conceptualizar porque seguimos dentro de esta etapa de la pandemia. Todavía no hemos salido de esta temática y no quise imponer solamente mi visión, así que recurrí a otro mecanismo de desarrollo de contenido: la entrevista. Hablé a cuánta persona conocía, de edades diferentes, de niveles sociales diferentes, de países diferentes, para tratar de hacer un compendio de sus impresiones y ver si podía encontrar, dentro de todas esas impresiones, un hilo conductor. Lo más interesante es que este hilo conductor apareció desde el empiezo. Desde un estudiante en Francia, una persona de la tercera edad en Estados Unidos, un artista en México, un profesor en Inglaterra. Todo el mundo percibió casi lo mismo durante este tiempo de pandemia. Aparecieron, a mi ver, unos 8 temas y son los 8 personajes figurados en este tercer panel. Partiendo desde el personaje central derecho y siguiendo las manecillas del reloj, estos son: el escapismo, un elemento común a todas las entrevistas. Todo el mundo tenía este deseo de regresar en el tiempo esperando que no hubiera sucedido esta pandemia. Mucha gente añoraba este tiempo y lo vimos muy claramente con gente que decidió olvidar que existía este virus y actuar como si nunca hubo una pandemia, saliendo y reuniéndose, creando, por desgracia, más infecciones. Al opuesto, otro elemento importante y recurrente fue la solidaridad. Pude presenciar muchos actos de compasión y de ayuda en esos meses de encierro, que sea de parte de una persona sola, un grupo o una comunidad. Cuando las cosas se ponen difíciles, el ser humano tiene este poder de olvidarse de sí mismo y de trabajar en conjunto, poniendo a menudo a su propia vida en peligro. El tercer elemento es la pauperización. La mayoría de la gente entrevistada se preocupaba mucho por lo que sucedería en cuestión de pobreza con la pérdida económica, por un miedo a caer en un nivel de pobreza extrema. Que sea hablando de ellos mismos, de personas conocidas o de su país. El cuarto elemento es el dolor. Figura que apareció en todas las entrevistas, ese dolor por la pérdida representaba mayormente los duelos por personas fallecidas, pero también por la pérdida de libertad, por la pérdida de su trabajo o de un estilo de vida, que, si no estaban forzosamente muy conforme con él, se había convertido en un añoro. Mi quinto elemento, y es el único elemento en la rueda que logra ponerse de pie cuando se encuentra en la parte baja de la rueda, es el capitalismo. Varias personas me hablaron de un posible derrumbe social o de los sistemas existentes, pero, en ese caso, estamos viendo que siempre que se pone en peligro la vida del capitalismo,
este mismo encuentra una manera de sobrevivir y de existir otra vez. Mi sexto elemento es el miedo. Resentido de manera muy fuerte, este abarca el miedo al futuro mayormente, pero también el miedo a salir, a infectarse o a infectar otros, creando una psicosis al nivel personal como al nivel de población. Mi séptimo elemento es el aislacionismo. Vimos personas, ciudades, zonas enteras y países que tomaron esta solución. Es decir, cerrarse a todo lo que existe alrededor con la esperanza de poder sobrevivir este tiempo. La historia nos contará que también les va a ir. Mi último, y no por lo tanto menos importante elemento, es la violencia. Esta privación de libertad, este miedo, este dolor, dieron nacimiento a mucha violencia. Que sea violencia personal, de una persona a otra, violencia por querer que uno respete sus derechos, violencia para que los otros respeten los derechos de uno. La violencia ha estado presente y será presente dentro de esta pandemia hasta que se acabe. Sobre la creación de los videos. Medios audiovisuales y comunicación virtual se volvieron una herramienta muy importante durante esta pandemia, y por lo tanto le pareció preciso al artista de integrarlo dentro de cada uno de los paneles. Los videos fueron creados a base de imágenes recogidas del internet, montadas, deformadas, multiplicadas para crear esta sensación de sobremedida y surrealismo que sigue perviviendo hasta la fecha, poniendo en evidencia a la sobremediatización mundial. El ruido es una parte importante de los videos y el artista no quiso eliminarlo para sustituirlos por una música de fondo. Le pareció más relevante que todos los sonidos sean presentes los unos sobre los otros y en el idioma que estaban para crear esa impresión de confusión que impregnó los primeros meses de la pandemia, y que sigue presente todavía, pero que a lo mejor no nos parece tan ruidosa como el empiezo. El último elemento dentro de la obra es la curva estadística de fallecimientos globales por razón de coronavirus que, a la par de las montañas, corre en el fondo de los tres paneles subiendo hacia el rincón superior sin la menor impresión de querer disminuir. Este proyecto multimedia intenta elevar el proceso de creación de arte y trascender la noción de que el arte solo debe valorarse como un producto estéticamente agradable. El video arte ejemplifica perfectamente esto, ya que el espectador observa la obra tal como se está haciendo, observando cómo se desarrolla el proceso. Esta pieza combina pintura, video con sonido y música, invitando al público a participar físicamente dentro del proceso. De esta forma, el espectador pasa a formar parte de la obra de arte. La pandemia del coronavirus o COVID-19 ha obligado a muchos gobiernos a tomar medidas drásticas de aislamiento social con el fin de mitigar el alarmante índice de contagio, provocando que muchas personas y familias, confinadas en su hogar, se hayan volcado hacia el arte y la cultura. Y es hasta este preciso momento de distanciamiento físico en donde se hace realmente notorio el valor que representa la música, el arte, el cine, la literatura, el baile, en fin, todas las disciplinas de contenido cultural a las que la población alrededor del mundo recurre buscando calmar la ansiedad, liberar el estrés provocado por el confinamiento y buscando ese efecto calmante y de relajación que produce la cultura en los seres humanos. Dress your windows up with change.
I'm not even going to be able to do it.